Muy buenas noches, queridos amigos y ciberamigos. Bienvenidos a este especial de Navidad de los conciertos del Gnomo en Casa Salud, transmitidos por Radio Leufu. Está lleno de amigos hoy día, estoy muy emocionado porque además estamos celebrando mi cumpleaños 45. Qué mejor que celebrarlo con música, con amigos de toda la vida, viejos, nuevos y fundamentales amigos. Así que vamos a partir inmediatamente con uno de mis regalones. Una banda que yo quiero muchísimo, que admiro muchísimo, que cada cierto tiempo me dan dolores de cabeza. También, pero muy seguido me vuelve loco con su maravillosa música. Creo que es una de las bandas que está dando y va a dar mucho que hablar acá en la comarca y en el mundo, no me cae la menor duda. Así que partimos este sexto concierto del Gnomo aquí en Casa de Salud con los increíbles Julia Smith. Entorpecer mi voz con tal de no incluirme. Fingiste ser el gobernante de una ilusión y no te diste cuenta que todo anda mal. Me desagrada tu ser. Ocultar mi religión, hoy decidí enfrentarte. Mira cómo se acaba la respiración de aquel que no entendió la felicidad. Hey, go. Continuamos entonces con este especial de Navidad.
de los conciertos de Nomo en Casa de Salud, transmitidos en vivo y en directo por Radio Leufú. Esta noche, como les decía, estoy muy contento, está lleno de amigos de toda la vida. Justo en esta fecha se junta la gente que vive afuera, o en otras ciudades, en otros países, y que vienen a ver a sus familiares. Yo soy ateo, pero me gusta esta instancia de reunión. Salud, amigos. Estoy realmente muy contento, muy contento. Pues, voy a presentar a continuación a los siguientes villanos invitados. Después tenemos un plato de fondo con una noche de paz, noche de soul, con una banda que armamos que se llama Los Transformers. Ya les contaré, hay varias sorpresas ahí. Y a continuación una banda potentísima que lleva algunos años tocando ya acá en la comarca y en todo Chile. Veteranos. Se podría decir que son una suerte de veteranos. No tanto como yo, claro, sí, pero... Un tercio de Melo. Claro. Un tercio de veterano. Solo uno es más veterano que yo. Yogi Alvarado, que todavía no ha llegado. Acaban de editar este año un disco que estuvo peleando ahí en el ranking de Radio Futuro. ¿Cómo les fue? Martes Cinematográficos. Que se llama Martes Cinematográficos. Nombre más penquista no puede haber. Y bueno, sin más palabras, lo decía alguien por ahí, dejo con ustedes a los potentísimos Fede Ratas. Desperté, te vi llegando junto al sol.
Hoy día a todo esto estamos celebrando más, más que un, una jornada más de del rock and roll, del gnomo y de Arreglo Dufú. Estamos celebrando entre nosotros, más allá de que a ustedes les importe, me da lo mismo. Estamos celebrando el cumpleaños de un gran personaje penquista de aquí de Concepción. Señor que está aquí a mi lado, Mauricio Melo, por favor, pido un gran aplauso para él. Y no estoy weando, digamos, o sea, si no es por el personaje que tengo yo acá al lado, muchas de estas cosas no estarían pasando. La historia de Concepción Rock and Roll o la weá que sea que se compren los santiaguinos con respecto a Conce no estaría sucediendo. Yo no estaría acá arriba ni con mi hermano tocando en otro escenario o donde sea. Así que, por favor, aquí el hombre tiene mucho que ver con toda la historia de Concepción. En serio. En 5 minutos está ahí borracho, ¿no? ¿No? Vamos, camino. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué necesitamos todos? The fucking money. The fucking money.
Gracias.